¿Cómo están? Bienvenidos a este video desde una ubicación nueva en la ciudad. Este es el Mirador Los Amorosos. Prácticamente el sol ya bajó. Allá al fondo se ve un poco de sol en la ciudad. Pero este mirador, que ya tiene varios años, por la tarde-noche empieza a ser muy visitado porque la vista es muy agradable. Como se podrán dar cuenta, les voy a mostrar algunos lugares que yo alcanzo a ver desde acá. Esta es la salida a la ciudad. Las Torres Can están acá. De este lado está el Puente de Colores, que está justamente acá. Y a su vez se ve el Hotel Fiesta Inn, el Hotel Marriott. Aquí abajo está Plaza Las Américas, donde se ve el logotipo de Coppel, el Hotel Sleep Inn. Se ven los letreros de Cinépolis, de Soriana, de OCC. También se ve el Hospital Via Park, justamente por acá. Es una de las mejores vistas de la ciudad en esta ubicación. Allá arriba está el Cristo de Copolla. Es una vista muy bonita, es una vista que ya sin sol está mucho más agradable, pero así se ve la ciudad desde acá arriba. Aquí justamente está Plaza Las Américas. De este lado está el Puente de Colores, el Fiesta Inn, el Hotel Marriott. Esas son las Torres Can. Una gran vista la que tenemos en esta parte de la ciudad, en el Mirador de los Amorosos. Eso que se ve ahí es el nuevo puente de los Libramientos y la Torre Chiapas. Si tienen la oportunidad de venir de viaje a Chiapas y estás en Tuxtla Gutiérrez, es un lugar bastante agradable, sobre todo de noche. Ya tendré oportunidad de grabárselos. Aquí abajo hay un restaurant bar con una terracita muy agradable. Me da gusto saludarlos desde esta ubicación del mirador, uno de los miradores más conocidos en esta zona del Libramiento. El Mirador de los Amorosos en Tuxtla Gutiérrez. Cuídense mucho. Gracias por estar acá. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima.